Buenas a todos, chicos, aquí Jurassic Park Roar. Hoy os traigo... Sí, chicos, la preciosa figura del Apatosaurus, del joven Apatosaurus que nos trajo Papo en el año 2015. Bien, como podéis observar, es una auténtica delicia de figura, ya que es el único Apatosaurus que tengo y el primero de mi colección de figuras de dinosaurios. Y le tengo muchísimo cariño, por lo que quería mostraros esta preciosidad de dinosaurio, ya que es una figura muy recomendada. Pero antes de comenzar con la review del mismo, voy a poneros en contexto de qué fue o quién fue el Apatosaurio. Bien. El Apatosaurus fue un dinosaurio herbívoro de la familia de los saurópodos diplodócidos que vivió a finales del periodo jurásico hace entre 155 a 150 millones de años en lo que hoy conocemos como Norteamérica. Su tamaño rondaba los 22 metros de largo, con una altura de 4 metros y pico y un peso de unas 30 toneladas aproximadamente. Estos enormes saurópodos, al llegar a la etapa adulta, se valían de sus largas colas para defenderse de los carnívoros, ya que las usaban como látigos para ahuyentar o derribar a sus oponentes. Solían ir en manadas para protegerse mejor de dinosaurios de la talla del Allosaurus, que era, digamos, su principal contrincante a la hora de vérselas con otros dinosaurios. En la cultura popular han aparecido en los libros de Jurassic Park, que por cierto me estoy volviendo a releer, ya que me encantó, vamos, la novela de Jurassic Park, os la recomiendo. Y lo sustituyeron por los brachiosaurios que vemos en la película de Jurassic Park, la primera película. Y deciros también, aparecen en las películas de Jurassic World. Sobre todo hacen su papel, digamos, más tristón en la parte en la que la Indominus se escapa y mata a esos Apatosaurus por deporte simplemente. Y también en la película de Fallen Kingdom, cuando vemos con la estampida cómo esos Apatosaurus salen para salvarse. Y hasta aquí toda la información sobre este precioso y titánico dinosaurio. Bien. Ahora sí que sí, chicos, vamos a comenzar con la review. Como podemos ver, no es articulada, por lo tanto no tiene la articulación típica que nos trae Papo de la boca, que suele ser siempre carnívoro y el herbívoro, el único herbívoro es el iguanodón. Así que bueno, vamos a comenzar. Podemos observar los detalles y el color. El color es un color marrón. Marrón casi café. Y vemos también la cola, que es larguísima, que es lo que más me llamó la atención cuando adquirí la figura, que la cola es muy larga y es flexible, ya que la han querido así, ya que los juguetes, que nunca mejor dicho juguetes de Papu, recordemos que también van dirigidos al público infantil, por lo tanto tienen que hacerlos de tal manera que no se rompan con facilidad. Y bueno, por lo demás, pues eso, vemos ese color predominante marrón por toda la figura. Vemos que abajo, en la zona del vientre, tiene un color más vainilla, que queda bastante bien con la figura, ¿eh? La verdad queda bastante chulo eso. Vemos los inconfundibles pliegues de piel que tienen las figuras de Papo, que la hacen de esa calidad. Fijaos aquí el Apatosaurio, el cuello. El cuello tan característico que tiene, con esas vértebras que se le notan. Eso le da ese toque, digamos, más realista a la figura. Con todos esos pliegues, esa musculatura en las patas, en la cola. Vamos, es una figura perfecta. Ya os digo que para mí el mejor Apatosaurus que hay ahora mismo en el mercado. Y bueno, vemos eso, ese color que le queda genial. La cara, chicos, la cara, a ver si puedo enfocársela bien. A ver si quiere enfocar.
Ahí. La cara con esos ojos rojos, bueno, rojo, más bien de color anaranjado. Es lo único que no me gusta mucho, los ojos así, de ese color. No sé por qué le pusieron ese color. Me deben poner un color más realista. Pero bueno, son los pequeños errores que tiene la figura. A ver si le da la gana de enfocar. Enfoca. Ahí. Los dientes del apatosaurio. Los típicos dientes que hacían. Que utilizaban para poder cortar las hojas de las ramas de los árboles. Y bien, las uñas también de las patas. De las pezuñas. Están muy bien realizadas. Y por supuesto, pues lo que viene siendo el cuerpo del Apatosaurus. Es una figura grande, como podéis observar, no tan grande como el Brachio. Ni tampoco es titánica, o sea, es una figura, digamos, dentro de lo normal. Voy a medirla para que veáis el tamaño que tiene. A ver. A ver cuánto mide la figura. Mide unos increíbles 40 centímetros. A ver qué puedo hacer más para atrás la cámara. Es que es tan grande que no entra ni en plano. Unos increíbles casi 40. Llegaría a 39 centímetros o 38 centímetros de largo, ¿eh? Ojo. Y de alto unos 13 centímetros. Unos 13, sí, justo. Si contamos la parte más alta de la figura, unos 13 centímetros. Y sin base. Porque no tenía en base la figura esta de pavo. Y podemos ver que está muy bien de tamaño. Y me diréis mucho, Jurassic Park Row, ¿recomiendas este precioso joven Apatosaurus? Y yo te digo, sí. El Apatosaurus de pavo merece muchísimo la pena, aunque sea un joven Apatosaurus y no sea un Apatosaurus adulto, ya que no es un Apatosaurus adulto, ya que comparado con el Brachio y con otro lo veréis ahora. Y lo recomiendo mucho, 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 ya que para mí es la mejor figura de Apatosaurus que hay en el mercado. Sin contar, obviamente, con la de Dinosauria, la de Sideshow, que es preciosa. Y bueno. Dicho esto, vamos a pasar a la comparativa de figuras. Voy a dejar aquí al Apatosaurus. Ahí se queda. Y voy a por una figura, chicos. Y como os he dicho antes, aquí tenéis al Brachio. A ver que pueda grabarlo bien. Fijaos, por eso decía que no es tan a escala. Ya que, como podéis ver, es muchísimo más pequeño. Bueno, muchísimo tampoco, sino es el doble de pequeño, ya que si pusiésemos otro aquí, pues sí. Pero es, digamos, más pequeño este Apatosaurus joven, obviamente, ya que es el Apatosaurus joven. Y si fuese el adulto, pues tendría que ser el doble de grande y quedaría a escala, por así decirlo. Quedaría perfecto con este Brachiosaurus que de pavo, que es precioso. Las dos son muy buenas figuras. Y ahora vamos a ir a por otra figura para ver esa escala. Y chicos, aquí he traído al Allosaurus para compararlo con este precioso joven Apatosaurus. Le está pegando un bocado en el cuello. Fijaos, queda perfecto, ya que recordemos que este es un joven Apatosaurus. Y este es un Allosaurus fragilis adulto, entonces queda perfecto en cuanto a comparativa. La verdad me ha encantado el tamaño que le han puesto. Y queda bastante bien. Voy a cambiarle de posición. A ver. Para que lo veáis. Fijaos cómo queda. Queda perfecto, chicos. Es una auténtica preciosidad este joven Apatosaurus. Y bueno, voy a cambiar de figura para ver otra comparativa más. Y esta vez he traído al Amargasaurus, que este es de otra marca, es de PNSO, pero fijaos cómo queda al lado de este Apatosaurus. Quedan bastante bien.
ya que sería eso más o menos, esa medida. El Amargasaurus midió en torno a los 9-10 metros. Y el Apatosaurus, este joven, podría medir en torno a los 10 también, o incluso un poco menos. Y yo sinceramente los veo muy bien, estos dos. Este Amargasaurus Cazahui y este Apatosaurus quedan geniales. Y bueno, también vemos en el fondo al Allosaurus y al Brachiosaurus. Quedan, la verdad, bastante chulos. El único intruso aquí sería el Amargasaurus, que es del Cretácico. Los demás son todos del Jurásico. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ya que quería que hiciésemos una muy buena comparativa. Y eso, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Mil gracias por el apoyo que recibo en los vídeos, por todos esos comentarios y esas muestras de cariño que recibo. De verdad, sois los mejores. Se os quiere muchísimo. Dadle un fuerte like al vídeo si os ha gustado. Echadle un ojo al canal, ya que tengo más de 100 vídeos sobre dinosaurios y criaturas prehistóricas que os pueden interesar. Compartid las redes sociales si queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.